दशमति नन्दन प्रजवदनागर गोकुलरञ्जन का दिनन्दन ব্রজব নাগর গোকুল চন্দ দশমতি নন্দন Karma, la justicia infalible. Por su divina gracia. actividad Swami Shila Prabhupada, fundadora charia de la Asociación Internacional para la conciencia de Krishna. 1. La autoridad infalible. Poseídos por la ilusión. Este movimiento de conciencia de Krishna tiene por objeto llevar a todas las entidades vivientes de regreso a su estado de conciencia original. Todas las entidades vivientes que hay en el mundo material padecen de una clase de locura en grados variables. Este movimiento de conciencia de Krishna aspira a curar al hombre de su enfermedad material y restablecer su estado de conciencia original. En un poema bengalí, un gran poeta Vaishnava escribió cuando un hombre está poseído por fantasmas, solo puede hablar tonterías. De igual manera, todo aquel que se halle bajo la influencia de la naturaleza material debe considerarse que está poseído, y todo lo que hable debe considerarse una tontería. Puede que a uno se le tenga por un gran filósofo o científico, pero si está poseído por el fantasma de Maya, la ilusión, todo lo que teorice y todo lo que hable será más o menos absurdo. Una vez se nos dio el ejemplo de un psiquiatra que cuando se le pidió que examinara a un asesino, declaró que, como todos los pacientes que él había tratado, estaban más o menos locos, el tribunal, en base a eso, podía absolver al asesino si así lo deseaba. Lo que se trata de decir es que en el mundo material es muy difícil encontrar a una entidad viviente cuerda, y toda la atmósfera de locura que impera en este mundo se debe a la infección de la conciencia material. Nuestra condición original. El propósito de este movimiento Jare Krishna es llevar al hombre de regreso a su estado de conciencia original, que es conciencia de Krishna o conciencia pura. Cuando el agua cae de las nubes, no está contaminada, al igual que el agua destilada, pero tan pronto como toca el suelo, se vuelve sucia y turbia. De igual manera, somos originalmente almas espirituales puras, parte integral de Krishna, y por lo tanto, nuestra posición constitucional y original es tan pura como la de Dios. En el capítulo 15 de la Bhagavad Gita, Texto 7 Sri Krishna dice Shiva Shiva Sanatana indriyani Prakritistani Karshati. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias y son eternas. Pero, debido a la vida condicionada, están luchando muy arduamente con sus seis sentidos, entre los que se encuentra la mente. Así pues, todas las entidades vivientes son partes integrales de Krishna. Al decir Krishna, debe recordarse siempre que estamos hablando de Dios, refiriéndonos por Krishna a la Suprema Personalidad de Dios el supremamente atractivo. Así como un fragmento de oro es cualitativamente igual a la mina de oro, asimismo, las partículas diminutas del cuerpo de Krishna son cualitativamente iguales a Krishna. La composición química del cuerpo de Dios y la del cuerpo espiritual eterno de la entidad viviente es la misma, espiritual. De manera que, originalmente, en nuestra condición no contaminada, poseíamos una forma igual a la de Dios, pero así como la lluvia cae al suelo, asimismo nosotros nos ponemos en contacto con este mundo material, que es manipulado por la energía material y externa de Krishna. La gran máquina. Cuando hablamos de energía externa o naturaleza material, pudiera surgir la pregunta: ¿De quién es la energía? ¿De quién es la naturaleza? La energía material o la naturaleza no actúa independientemente. Un concepto tal es tonto. En el Bhagavad Gita, se afirma de manera clara que la naturaleza material no funciona independientemente. Cuando un tonto ve una máquina, puede que crea que ella funciona automáticamente, pero en realidad no es así. Existe un maquinista, alguien que la controla. Si bien a veces, debido a nuestra visión defectuosa, no podemos ver al controlador que opera la máquina. Existen muchos mecanismos electrónicos que funcionan de un modo maravilloso, pero tras esos intrincados sistemas está un científico que aprieta el botón. Eso es muy sencillo de entender. Puesto que una máquina está hecha de materia, no puede funcionar por sí sola, sino que debe operar bajo una dirección espiritual. Un grabador magnetofónico funciona, pero lo hace de acuerdo con los planes y bajo la dirección de una entidad viviente, un ser humano. La máquina está completa pero a menos que sea manipulada por un alma espiritual, no puede funcionar. De forma similar, debemos entender que esta manifestación cósmica, que llamamos naturaleza, es una gran máquina, y que detrás de esta máquina está Dios, Krishna. Esto también se afirma en el capítulo 9 de la Bhagavad Gita, texto 10, donde Krishna dice, prakriti suyate getuna nena caunte jagat Esta naturaleza material está funcionando bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, produciendo a todos los seres móviles e inmóviles, y por su mandato, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Así que, Krishna dice que la naturaleza material está actuando bajo su dirección. Es decir, tras todo lo que existe hay un controlador supremo. La civilización moderna no entiende esto, debido a la falta de conocimiento. Por lo tanto, es el propósito de esta sociedad para la conciencia de Krishna iluminar a toda la gente que ha sido enloquecida por la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. En otras palabras, nuestro objetivo es hacer que la humanidad despierte y alcance su condición normal. Más allá de la tecnología animal. Existen muchas universidades, especialmente en los Estados Unidos, y hay muchos departamentos del conocimiento, pero en ninguno de ellos se estudian estos puntos. ¿Dónde está el departamento que trata de ese conocimiento que encontramos presentado por Sri Krishna en el Bhagavad Gita? Cuando hablé en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ante algunos estudiantes y miembros de la facultad, la primera pregunta que planteé fue, ¿dónde está el departamento tecnológico que investiga la diferencia que hay entre un hombre muerto y uno vivo? Cuando un hombre muere, algo se ha perdido. ¿Dónde está la tecnología que puede reponer lo que se perdió. ¿Por qué los científicos no tratan de resolver este problema? Debido a que se trata de una materia muy difícil, la dejan de lado y se ocupan laboriosamente de la tecnología de tratar del comer, dormir, aparearse y protegerse. Pero la literatura védica nos informa que eso es tecnología Animal. Los animales también están tratando lo mejor que pueden de comer bien, tener una vida sexual agradable, dormir con tranquilidad y protegerse. ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre el conocimiento del hombre y el de los animales? La respuesta es que el conocimiento del hombre debe desarrollarse para explorar esa diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto. Este conocimiento espiritual fue impartido por Krishna Arjuna al comienzo del Bhagavad Gita. Por ser un amigo de Krishna, Arjuna era un hombre muy inteligente, pero su conocimiento, así como el de todos los hombres, era limitado. Krishna sin embargo, habló acerca de asuntos que estaban más allá del conocimiento finito de Arjuna. Esos asuntos se denominan adokshaha, pues nuestra percepción directa, por medio de la cual adquirimos conocimiento material, no puede acercarse a ellos. Por ejemplo, tenemos microscopios muy potentes. Para ver aquello que no podemos ver con nuestra limitada visión. Pero no existe ningún microscopio que pueda mostrarnos el alma que está dentro del cuerpo. No obstante, el alma está ahí. ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? El Bhagavad Gita nos informa que en este cuerpo hay un propietario el alma espiritual. Yo soy el propietario de mi cuerpo y las demás almas son las propietarias de sus cuerpos. Yo digo, mi mano, pero no digo yo la mano. Como es mi mano, yo soy diferente de la mano, pues soy su propietario. De forma similar, decimos mi ojo, mi pierna, ni esto, o aquello. Entre todos estos objetos que me pertenecen, ¿dónde estoy yo? La búsqueda de la respuesta a esta pregunta constituye el proceso de la meditación. En la verdadera meditación hacemos las preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué soy yo? No podemos hallar las respuestas a estas preguntas con ningún esfuerzo material. Y por ello, todas las universidades están dejando estas preguntas de lado. Ellos dicen, es una materia muy difícil. O si no, la ignoran, diciendo, carece de importancia. El maquinista supremo. Los ingenieros... Dirigen su atención a crear e intentar perfeccionar el carruaje que no utiliza caballos y el pájaro que no tiene alas. Anteriormente, los caballos tiraban los carruajes y no existía la contaminación del aire. Pero ahora hay automóviles y cohetes, y los científicos están muy orgullosos de ello. Hemos inventado carruajes que no necesitan de caballos y pájaros que no requieren de alas. Se jactan ellos orgullosamente. Si bien ellos inventan alas de imitación para el avión o el cohete, ellos no pueden inventar un cuerpo sin alma. Cuando sean capaces de verdaderamente hacer eso, se merecerán todos los honores. Pero un intento tal es seguro que fracasará, ya que sabemos que no existe ninguna máquina que pueda funcionar sin un alma espiritual que la opere. Incluso las más complicadas computadoras requieren de hombres entrenados que las manejen. De igual forma, hemos de saber que esta gran maquinaria conocida como la manifestación cósmica es manipulada por un espíritu supremo. Ese es Krishna. Los científicos están buscando la causa fundamental o el controlador máximo de este universo material. Y para ello están postulando diferentes teorías y proposiciones. Pero el verdadero medio de adquirir conocimiento es muy sencillo y perfecto. Solo tenemos que escuchar a la persona perfecta, Krishna. Por aceptar el conocimiento impartido en el Bhagavad Gita, cualquiera podrá entender de inmediato que esta gran máquina cósmica, de la cual la Tierra es una parte, está funcionando tan maravillosamente porque hay un maquinista tras ella, Krishna. La persona perfecta. Nuestro proceso para adquirir conocimiento es muy sencillo. La instrucción de Krishna, en la forma del Bhagavad Gita, constituye el principal libro de conocimiento y fue dado por el Adipurusha mismo, la persona original y suprema, la suprema personalidad de Dios. Él, es sin duda la persona perfecta. Se puede arguir que si bien nosotros lo hemos aceptado como una persona perfecta, hay muchas otras personas que no lo aceptan. Pero uno no debe creer que esa aceptación se hace por capricho. A él se le acepta como la persona perfecta en base al testimonio presentado por muchas autoridades. Nosotros no aceptamos a Krishna como alguien perfecto basados simplemente en nuestros caprichos o sentimientos. No. Krishna es aceptado como Dios por muchas autoridades védicas, tales como Vyasadeva, el autor de toda la literatura védica. La mina más grande de conocimiento se encuentra en los Vedas, y su autor, Vyasadeva, acepta a Krishna como la Suprema Personalidad de Dios. Brahma, el Maestro Espiritual de Narada, acepta a Krishna no solo como la Suprema Persona, sino también como el Supremo Controlador. Ishvara Parama Krishna, el Controlador Supremo, es Krishna fábrica de dioses no existe nadie en toda la creación que pueda decir que no está controlado todo el mundo por importante o poderoso que sea tiene un controlador por encima de él krishna no obstante no tiene controlador por lo tanto él es dios él es es el controlador de todos, pero no hay nadie superior a él, nadie que lo controle, ni tampoco existe alguien igual a él, ni alguien que comparta su plataforma de control absoluto. Esto puede que suene muy extraño, ya que hoy en día hay muchos supuestos dioses. En verdad, los dioses se han vuelto muy baratos y son especialmente importados de la India. La gente de otros países tiene la fortuna de que ahí no se fabrican dioses, pero en la India se fabrican dioses prácticamente todos los días. Con frecuencia oímos decir que Dios va a ir a Los Ángeles o a Nueva York, y a la gente se reúne para recibirlo, etcétera, etcétera. Pero Krishna no es la clase de Dios que se crea en una fábrica mística. No. Él no fue hecho Dios. Él es Dios. Aceptando a la autoridad. Hemos de saber entonces, basados en la autoridad, que operando toda esta gigantesca naturaleza material, la manifestación cósmica, está Dios, Krishna, y que a Él lo aceptan todas las autoridades védicas. La aceptación de autoridad no es algo nuevo para nosotros. Todos aceptamos a alguna autoridad de una u otra forma. Para recibir educación acudimos a un profesor o a un colegio, o simplemente aprendemos de nuestro padre y de nuestra madre. Todos ellos son autoridades y nuestra naturaleza nos lleva a aprender de ellos. En nuestra infancia solíamos preguntar, papá, ¿qué es esto? Y papá contestaba, una mesa. De esa forma, desde el mismo comienzo de su vida, el niño aprende de su padre y de su madre. Un buen padre y una buena madre nunca mienten cuando su hijo les hace preguntas. Ellos dan información exacta y correcta. De modo similar, si obtenemos información espiritual de labios, de una autoridad, y si la autoridad no es engañadora, entonces nuestro conocimiento es perfecto. Pero si intentamos llegar a conclusiones por medio de nuestros propios poderes de especulación, estaremos sujetos a cometer errores. El proceso de inducción, por medio del cual a partir de hechos particulares o casos individuales, uno llega a una conclusión general, Nunca es un proceso perfecto, debido a que somos limitados y nuestra experiencia es limitada. El proceso inductivo de adquirir conocimiento siempre permanecerá imperfecto. La transmisión del conocimiento. Pero si recibimos información de la fuente perfecta, Krishna, y si repetimos esa misma información, entonces lo que hablemos también puede aceptarse como perfecto y autoritativo. Este proceso de para o sucesión discipular, consiste en escuchar a Krishna o a las autoridades que han aceptado a Krishna y repetir exactamente lo que ellos han dicho. En el capítulo 4 de la Bhagavad Gita, texto 2, Krishna recomienda este proceso para adquirir conocimiento. Evam param para praptam y vidu. Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de esa forma. En otras épocas, el conocimiento era transmitido por reyes grandes y santos que eran las autoridades en ello. En eras anteriores, estos reyes eran rishis, grandes eruditos y devotos, y como no eran hombres ordinarios, el gobierno que encabezaban funcionaba muy bien. En la civilización védica existen muchos ejemplos de reyes. Que alcanzaron la perfección como devotos de Dios. Por ejemplo, Dhruva Maharaj fue al bosque en búsqueda de Dios y mediante la ejecución de severas penitencias y austeridades encontró a Dios en seis meses. ¿Cómo será su próxima vida? El proceso de conciencia de Krishna está basado también en la austeridad, pero no es algo difícil. Existen restricciones que regulan el comer y la vida sexual. Solo se come prazada, comida ofrecida primero a Krishna, y la vida sexual queda limitada a la vida matrimonial. Y hay otras regulaciones que facilitan y fomentan la iluminación espiritual. En estos días no es posible imitar a Drua Maharaj. Pero por seguir ciertos principios védicos básicos, podemos avanzar en el desarrollo de la conciencia espiritual o conciencia de Krishna. A medida que avanzamos, vamos perfeccionando nuestro conocimiento. ¿De qué sirve que uno se convierta en científico o filósofo si no puede decir cómo será su próxima vida? Un estudiante iluminado con conciencia de Krishna puede decir muy fácilmente cómo será su próxima vida, cómo es Dios, qué es la entidad viviente y cuál es su relación con Dios. Su conocimiento es perfecto, ya que proviene de libros perfectos de conocimiento, tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Comprendiendo a Krishna. Este es, pues, el proceso de cultivo de conciencia de Krishna. Es muy sencillo. Y cualquiera puede adoptarlo y volver su vida perfecta. Si alguien dijera No tengo educación alguna, y no sé leer, aun así, no estaría incapacitado. Pese a ello, podría perfeccionar su vida con tan solo cantar el Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna nos ha dado una lengua y dos oídos. Y quizás nos sorprendamos al saber que Krishna se revela a través de los oídos y de la lengua, y no a través de los ojos. Al escuchar su mensaje, Aprendemos a controlar la lengua, y una vez que la lengua está controlada, los otros sentidos la siguen. De todos los sentidos, el del gusto es el más voraz y difícil de controlar, pero puede ser controlado simplemente con cantar Hare Krishna y con saborear Prasadan de Krishna, comida ofrecida a Krishna. No podemos comprender a Krishna por medio de la percepción de los sentidos ni por medio de la especulación. Eso no es posible, pues Krishna es tan grandioso que está más allá del alcance de nuestros sentidos. Pero a él se le puede entender por medio de la entrega. Krishna, por consiguiente, recomienda este proceso. Sarva darman pritia ya manekansaranambra ya. Aantoan sarva papebio moksheisyami, masucha. Abandona toda clase de religiosidades y tan solo entrégate a mí. A cambio, yo te protegeré de todas las reacciones de tus pecados. Por lo tanto, no tienes nada que temer. Vagabadguita Capítulo 18, texto 66 Krishna, la autoridad infalible. Desafortunadamente, nuestra enfermedad consiste en que somos rebeldes. Automáticamente nos oponemos a la autoridad. Pero a pesar de que decimos que no queremos autoridad, la naturaleza es tan fuerte que impone su autoridad sobre nosotros. Estamos forzados a aceptar la autoridad de la naturaleza. ¿Acaso hay algo más patético que un hombre que proclama que no se le rinda cuentas a ninguna autoridad, pero que sigue a su sentido ciegamente, a donde quiera que éstos lo conducen? Nuestra falsa pretensión de independencia es sencillamente un disparate. Todos estamos bajo la orden de una autoridad. Y aún así, decimos que no queremos autoridad. Eso se denomina Maya, ilusión. Tenemos, sin embargo, una cierta independencia. Podemos elegir entre... Estar bajo la autoridad de nuestros sentidos o estar bajo la autoridad de Krishna. La mejor y máxima autoridad es Krishna, pues Él es nuestro eterno bien queriente y siempre habla para provecho nuestro, ya que tenemos que aceptar alguna autoridad. ¿Por qué no aceptar la de Él? Simplemente, por escuchar hablar de sus glorias, presentadas por el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatan, y por cantar sus nombres, Hare Krishna, podemos perfeccionar nuestras vidas rápidamente. <music>

nyaත කත